estrella se sobra. ¡Ay, ay, ale! Y los lobos de Aristeo, Michoacán. Lobos. Durante una década y más,
iniciada en el año 2000, un niño jinete pisó cuanta plaza pudo y montó los toros de todas las ganaderías que estuvieron a su alcance. Le decían y le dicen el lomito de Aristeo. El día de hoy, después de viajar muchos kilómetros, el día de hoy, después de encomendarnos a Dios, el día de hoy reparan para ustedes los fascinantes. Y mis amables amigos, así como los has escuchado en varias partes, hoy reparan los toros fascinantes de Rancho Luis Sánchez. El aplauso del público. Aquí ingresan desde Arrecena Guerrero los fascinantes de Rancho Luis Sánchez. Un padre nuestro y que sea lo que Dios quiera. Rancho El Huizache, los fascinantes, fascinantes. Nuevamente el aplauso, mi público. Allá liderados por ti, pan. Sí, señores. Más evidentemente que llegado el último día de nuestro último mosco. Cuando la escuela se cortó y la escuela se abrió. Estos gracias. Ya no soporte más el despertar. El calón y del chicoteo del último rival, la gente, los ganaderos y los amigos de la banda calle. Y tú, ya ves contigo allá donde todas las tardes será de triunfo y gloria para nosotros. Nos diga, Señor, bienvenido, hijo, a la gran final. Que tu bolito de entrada ya está pagado. ¡Y juegan los fascinantes del Caribe! Chito de Arcelia.
¡Dale! ¡Vámonos, jinete! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cuéntala! ¡Que ahí está! ¡Ahí la salida! ¡Se va y se fue! ¡Impresionante! ¡Y qué bonito se oye! ¡Lo estrella del sur! ¡Échale, viejo! Saludos al cuerpo logístico de esta gran ganadería. Los de Arrecella, creo, mi compa y pam, les va la cabeza. Vamos a ver qué nos trae. Por acá le apostamos dos porrazos. Hoy no más. ¡Puerta, señoría! ¡Aquí se abrió! ¡Aquí lo tiene! ¡Lo cafetea! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ha caído! Por acá le apostamos dos porrazos. ¡Hoy no más! ¡El aplauso, mi público! ¡Que no se cayó de cualquiera! ¡Vaya! ¡Y arriba! ¡Enhorabuena, amigo Jinete!
Desagradable de las noticias, Señor, y cuando llegue mi última hora, cuando tú y yo me seremos puestos allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para mí, cuando llegue la puerta de los cielos, tanto que detrás de ella yo escuché tu voz diciendo, fuera gatas, fuera gente, venga los cabezales desvalientes, que tu muerte le he dado por buena, amén. Chacan adelante, muchachos.